Hola chicas, bienvenidos a mi canal Luxerdos. Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el 23º episodio de mi serie de Survival con Subs. Y nos encontramos en esta zona que hay aquí como dos, tres bases juntas. Y lo que vamos a hacer va a ser destruirlas absolutamente todas, ¿vale? Diréis, ¿por qué tanto odio? Solo empezar el episodio, pues nada, ya sabéis que me mola sembrar el caos. Y vamos a empezar por romper el portal para que pierdan el acceso a 0-0. Vamos a romper esto por aquí, ¿por qué? No, ¿por qué no? Vamos a colocar un par de netes más. Y diréis, bonita forma es estrenar el episodio. Efectivamente, como sabéis, el server se ha vuelto una anarquía. No sé cómo lo vamos a reparar, no sé si haré una segunda temporada, depende de cómo lo vea. O sea, ahora mismo lo suyo sería hacer una segunda temporada, pero entiendo que la gente pues diga paso, ¿no? Pero también entiendo que la gente pues diga paso de reparar todo lo que hemos destruido, también lo entiendo. Por eso mismo, yo creo que la mejor opción, porque evidentemente yo no puedo reparar toda la destrucción que ha habido y la gente dudo que esté dispuesta a ello. Seguramente lo que vayamos a hacer va a ser dar a los administradores creativos para que vayan reparando y tal, evidentemente. Entonces, vale, vamos a dar por aquí TNT. Perfecto, colocamos más TNT. Ahí estamos, vamos a explotarlo todo. Esto ya a tomar por saco. Doble Talpa se había puesto a dormir, así que nada, le voy a decir que se ponga a dormir y me voy a poner dentro de la cama, como tiene que ser, gente. Si son las 10, a dormir. A ver si duerme él, lo que me hacía falta, ¿sabes? Duermo yo y ahora ya no duerme. Venga, se hace de día en 3, 2. Vaya, casi, casi lo conseguimos, gente. Vale, voy a colocar una TNT por aquí, que me parece muy buena idea. Esto no sé qué es, para rezar, lo que sea. O para, tal vez la tontería está de... O tontería, ¿sabes? Ojo, metiéndome aquí con la iglesia. ¿Cómo se dice? Lo de que tienes como un sacerdote o lo que sea, un cura, yo qué sé qué tienes. Y tú estás en el otro lado diciendo un poco lo que has hecho mal durante tu vida para sentirte mejor, que al fin y al cabo... No sé qué tiene que ver, pero bueno, yo no soy creyente, no soy creyente, creo que se nota. Bonita forma de estrenar un vídeo. Evidentemente lo respeto todo, pero pues... Bueno, voy a dejar este tema. Voy a dejar este tema mejor. De hecho, si puedes, córtalo, porfa. Vale, pues nada, vamos a explotar esta base por aquí. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos. Venga, vamos a colocar un poco más de TNT. Y esto ya lo vamos a explotar, pero vamos, que da gusto, tú. Esta base le tenía ya ganas, ¿eh? Ya hacía muchos episodios que la he visto así. También. Y también es que es pequeña y no hay nadie viviendo, todo hay que decirlo. Pero oye, por destruir, que no quede. Venga. Esta dinamita va a explotar. Ojo, qué buen lava drop, tío. Muy buena. Luego para hacerlo con agua no me sale, pero bueno, ahí está. Bueno, esto se ha explotado todo prácticamente. Sí, madre mía, han quedado, nada, cuatro bloques mal contados. No, cuatro bloques literal. Vaya GG, gente. Qué buena. Bueno, pues he estado investigando un poquito más y he encontrado esta base por aquí. Full pasteles. Espero que fueses tu cumpleaños o algo. Si lo es, no sé de quién es la base, pero feliz cumpleaños. Y pues nada, ahí va tu base. Ahí estamos. Un poquito a tomar por saco. Los ítems que tenía eran muy básicos. Este tío literalmente lo que se ha dedicado es a plantar bambú. Así que nada, vamos a subir por... Ah, vaya. Vale, perfecto, subimos. Vamos a activar esta TNT. Esta TNT no la he colocado yo, ¿eh? O sea, no he sido el único que he venido a explotar aquí la base de este pobre hombre. De este pobre... Ah, claro, sí, ya lo he dicho bien. Porque es pobre, ¿sabes? Entonces, muy bien, gran chiste. Vale, explota. Nada, no había reacción en... no ha habido reacción en cadena. Me lo esperaba, sinceramente. Vamos a explotar la otra TNT. Yo creo que en esta base ya no hay mucho más que hacer, la verdad. Es que tampoco hay mucho más. Venga, vamos a explotar esta base también. ¿Por qué no? Venga, ahí estamos. Uno, dos, tres, cuatro. Venga, va, va, que explote todo, que explote todo. Ojo, que me muero, ¿eh? Ojo, un corazón. Madre mía, a tomar por saco la base, ¿eh? La veía muy limpia. Es la base que dije hace unos episodios que tenía tres pisos y que dos de ellos estaban ya rotos, pero uno más o menos se mantenía. Pues ese uno ya lo he reventado. Esta base, en verdad, esta otra base es bastante chunga de hacer, ¿eh? Porque está como full madera. Usa muchos troncos, lo cual es difícil de farmear, sobre todo. Lo digo yo, sobre todo, porque los he usado y es más difícil que farmear los tablones, ¿vale? Y pues, evidentemente, depende de cómo lo farmees, con qué herramientas y tal, pues tiene bastante mérito, la verdad. A tomar por saco la base, ¿verdad? Ojo, que me matan. Un corazón y medio. He estado dos veces seguidas a punto de morir por mi propia TNT. Maravilloso. Espectacular. Venga, subimos por aquí. Y vamos a... Buah, no sé qué más explotar, gente. Necesito explotar más cosas, por favor. Quiero más. Necesito más. ¿Te imaginas? Un adicto a explotar casas de jugadores de 13 años. Me gustaría tener esa enfermedad, la verdad. Tener que entrar a Minecraft cada día en un servidor distinto para explotar una casa. Venga, voy a explotar esto. Esto ya es solo para joder, ¿sabes? En plan, para tocar los huevos, pero bueno, para molestar.
Venga, ahí estamos. Y venga, a tomar por saco. Te dejo el smoker, que es el horno que quema la comida. Qué susto. Que te lo dejo por si te gusta. A ver si encuentro algo más para explotar, tío. Bueno, no he encontrado nada para explotar, porque he estado explorando un poco en línea recta y tal. Pero lo que sí que he encontrado ha sido una jungla, y en esta jungla hay un loro, así que voy a intentar tamearlo. Mi intención sería que se llame Juanjo. No me preguntéis por qué, pero quiero llamarlo Juanjo y se va a llamar así, ¿vale? Me voy a acercar, voy a intentar que Creeper no lo mate. Es muy bonito este... ¡No lo mates! Buah, no sé cómo ha sobrevivido. Es muy bonito, me gusta mucho el tono verde que tiene. Voy a alimentarlo. Ahí estamos, por favor, hazte mi amigo. Mi amigo, por favor, ¿vale? Ya tenemos a Juanjo. Gente, Juanjo es mi amigo. Ya tenemos a Juanjo, ¿eh? No sé por qué le estoy llamando Juanjo. Ojo que tal vez el nombre este lo he sacado de alguna serie inconscientemente, ¿eh? Puede ser perfectamente. Pero os juro que se me ha ocurrido aquí por la cara. Mira, Juanjo, yo seré calvo, pero te tengo a ti. Seré calvo porque no llevo casco, ¿sabes? No entiendo, se me ha roto, vaya. Yo seré calvo, Juanjo, pero te tengo a ti. Ven aquí. Se te pega, qué mono. Súbete, súbete. Nunca se me ha subido, ¿eh? Nunca se me ha subido uno. ¡Oh! Soy un pirata. Yo seré calvo, pero te tengo a ti, Juanjo. Te tengo a ti. Madre mía. Madre mía. Chaval, ya no necesito novia, tío. Sí, señor. Gente normal, 0. Otakus, 1. O gamers, gamers. Yo soy gamer, no otaku. Gamer. Venga, vamos a. Métete, por favor. Ahí estamos. Si salto, no te vas, ¿verdad? Juanjo, eres mi mejor amigo. A partir de ahora, de verdad, te llamaré Juanjo. Porque me apetece. Vale. Y la pregunta es: si yo me suicido, porque no voy a recorrer 800 bloques ni de coña. Si yo me suicido, ¿Juanjo va a seguir conmigo o lo voy a perder? Lo suyo sería que fuese conmigo, ¿no? Pero no estoy seguro si sigue conmigo o simplemente voy a suicidarme y lo voy a probar y ya está. Juanjo, por favor, ¿eh? Yo creo que viene sí o sí, ¿eh? O sea, estoy seguro de que viene. Vale, mirad, regeneramos y ahora nos movemos un poco y Juanjo viene. Juanjo, me has abandonado, tío. He perdido a Juanjo. No puede ser, tío. No puede ser. He perdido a Juanjo, tío. ¿Esto qué coño es? Interrogatorio. He perdido a Juanjo. He perdido mi loro, tío, mi loro. Era el mejor loro, ya no quiero más. No quiero más loros. Solo quería a Juanjo, tío. Juanjo, ¿por qué me haces esto, Juanjo? Juanjo, yo te he tratado bien, te he dado semillas, tío. Ojo, bloques de iron, madre mía. Yo te he dado semillas, Juanjo. ¿Por qué me haces esto, tío? Yo te quería, te he tratado con las mejores semillas del campo. Tú, sin embargo, no te teletransportas cuando debes. Muy feo por tu parte. Estoy sad, gente, no quiero grabar más. He perdido a Juanjo. No me apetece seguir grabando. Es triste lo que ha ocurrido, ¿sabes? ¿Ves? He perdido mi mejor mascota, tío. ¿Puedo dejar de ser tan gilipollas, tío? O sea, eres un puto loro de Minecraft, no me jodas. He perdido a Juanjo. He perdido a Juanjo, tío. Esto no me lo perdonaré nunca. Ojo, ¿qué está haciendo doble talpaca? ¡Ah! Así me gusta doble talpaca. Dice, estas banderas están mal. Y empieza a corregir esta que está de Argentina. Y digo, vale, porque los lados son blancos, ¿no? Pero no, no. Ahora sí. Ahora entiendo por qué ponía... Dejen el meme o algo así en un cartel. Ay. Bueno, no tendré un loro, pero tengo una bandera española en mi server. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, gente. Pues nada, para despedir el episodio, un saludito a los miembros del canal DangerComXD, de Real King, Montreal 1 y BrunRex08. Chao, gente.